Señor, abre mis labios. Cristo el Señor, que nos prometió el Espíritu Santo, venid, adorémosle. Aleluya. A Cristo el Señor, que nos prometió el Espíritu Santo, venid, adorémosle. Aleluya. Señor, tierra entera, servid al Señor con alegría, entrad en su presencia con aclamaciones. A Cristo el Señor, que nos prometió el Espíritu Santo, venid a vernos de su pueblo y ovejas de su rebaño. A Cristo el Señor, que nos prometió el Espíritu Santo, venid, adoremos de aleluya. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con himnos, dándole gracias y bendiciendo su nombre. A Cristo el Señor, que nos prometió el Espíritu Santo, venid, adorémosle. Aleluya. El Señor es bueno, su misericordia es eterna, su fidelidad por todas las edades. A Cristo el Señor, que nos prometió el Espíritu Santo, venid, adorémosle. Aleluya. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, siglos de los siglos. Amén. A Cristo el Señor, que nos prometió el Espíritu Santo, venid, adorémosle. Aleluya. Mi corazón y mi carne se alegran por ti, Dios vivo. Aleluya. Que Dios grande son tus moradas, Señor de los ejércitos. Mi alma se consume y alegra los atrios del Señor.
Thank you.
De la carta a los romanos. Cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón, es decir, el mensaje de la fe que nosotros predicamos. Porque si proclamas con tu boca a Jesús como Señor y crees en tu corazón que Dios lo resucitó de entre los muertos, serás salvo. Pues con el corazón creemos para obtener la justificación, y con la boca hacemos profesión de nuestra fe para alcanzar la salvación. El Señor ha resucitado del sepulcro. Aleluya, aleluya. Colgó del madero. Aleluya, aleluya. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. El Señor ha resucitado del sepulcro. Aleluya, aleluya. En el mundo tendréis luchas, pero tened valor, yo he vencido al mundo. Aleluya. Bendito sea el Señor Dios de Israel. Por
Bendigamos a Cristo, que nos prometió enviar el Espíritu Santo, que procede del Padre, y supliquémosle diciendo: Señor, danos tu Espíritu. Señor, danos tu Espíritu. Te damos gracias, Señor Jesús, y por medio de ti bendecimos también al Padre en el Espíritu Santo, y te pedimos que hoy todas nuestras palabras y obras sean según tu voluntad. Señor, danos tu Espíritu. Concédenos vivir de tu Espíritu para ser de verdad miembros vivos de tu cuerpo. Señor, danos tu Espíritu. Haz que no juzguemos ni menospreciemos a ninguno de nuestros hermanos, pues todos tenemos que comparecer para ser juzgados ante tu tribunal. Señor, danos tu Espíritu. Cólmanos de alegría y paz en nuestra fe, hasta que rebosemos de esperanza por la fuerza del Espíritu Santo. Señor, danos tu Espíritu. Terminemos nuestra oración con la plegaria que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Ayúdanos, Señor Dios nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, para que podamos mantenernos fieles a tu voluntad y llevar una conducta digna de tu amor. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos.
El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda en ustedes y les acompañe. Reina del cielo, y alégrate, oh Virgen María, aleluya, resucitó verdaderamente el Señor, aleluya. Oremos. Dios nuestro, que diste el Espíritu Santo a tus apóstoles cuando oraban juntamente con María, la Madre de Jesús, concédenos por intercesión de ella servirte con toda fidelidad y difundir con la palabra y el ejemplo la gloria de tu nombre. Por Jesucristo nuestro Señor. El auxilio divino permanezca siempre con nosotros.
En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Que Jesús resucitado y glorificado a la derecha del Padre, interceda por nosotros y permanezca con cada uno de ustedes. Muy buenos días, hermanos, hermanas. Bienvenidos a la Basílica de Nuestra Madre Santísima de Guadalupe. Como todos los días, a esta hora, preside la misa el Venerable Cabildo de Guadalupe, con los sacerdotes, colaboradores, encomendándonos juntos a la bendición de Dios y de María Santísima por todo nuestro trabajo pastoral de recinto guadalupano, por todos los visitantes, por todos ustedes aquí presentes, por los bienhechores vivos y difuntos. Y desde hoy, hermanos, iniciamos nuestra oración, nuestro festejo, felicitación a todas las mamás, ya mañana en su día, pero desde hoy las queremos considerar aquí en el altar de Dios, reconociendo su labor, agradeciendo su tarea. Que Dios les bendiga a todas las mamás, que Dios les acompañe como María Santísima, nuestra Madre del Cielo. También en la misa de hoy pedimos por todas las mamás, especialmente que laboran aquí en la Basílica de Guadalupe, que Dios les asista en todos sus trabajos y en sus familias. Pedimos también por el eterno descanso de María del Socorro Álvarez González, a los 9 días de su fallecimiento, quien fuera también colaboradora aquí en este lugar, en esta basílica, en su trabajo. Saludo al padre Enrique, aquí presente, familiar de Socorro, que Dios le acompañe. Gracias por su visita, por su presencia, padre Enrique, y el padre también que nos acompaña. Así pues, hermanos, pues dispongamos nuestro corazón, pidamos perdón de nuestros pecados y rezamos. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. El Señor Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Descienda sobre nosotros, Señor, la fuerza del Espíritu Santo, para que podamos cumplir fielmente tu voluntad y manifestarla con una vida santa. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, después de haber estado en Antioquía algún tiempo, emprendió Pablo otro viaje y recorrió Galacia y Frigia, confirmando en la fe a los discípulos. En aquellos días, Pablo tuvo una visión nocturna. En aquellos días, mientras Apolo estaba en Corinto, Pablo atravesó las regiones altas de Galacia y Frigia. Bajó a Éfeso, encontró allí a unos discípulos y les preguntó: ¿han recibido el Espíritu Santo cuando abrazaron la fe? Ellos respondieron: ni siquiera hemos oído decir que existe el Espíritu Santo.
Pablo replicó, «Entonces, ¿qué bautismo han recibido?» Ellos respondieron, «El bautismo de Juan». Pablo les dijo, «Juan bautizó con un bautismo de arrepentimiento, pero advirtiendo al pueblo que debían creer en aquel que vendría después de él. Esto es Jesús». Al oír esto, los discípulos fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y cuando Pablo les impuso las manos, descendió el Espíritu Santo y comenzaron a hablar lenguas desconocidas y a profetizar. Eran en total unos 12 hombres. Durante los 3 meses siguientes, Pablo frecuentó la sinagoga y habló con toda libertad, disputando acerca del reino de Dios y tratando de convencerlos. Palabra de Dios. Cantemos a Dios un canto de alabanza. El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. Gloria a ti, Señor.
En aquel tiempo, los discípulos le dijeron a Jesús: ahora sí nos estás hablando claro y no en parábolas. Ahora sí estamos convencidos de que lo sabes todo y no necesitas que nadie te pregunte. Por eso creemos que has venido de Dios. Les contestó Jesús: ¿de veras creen? Pues miren que ya viene la hora, más aún, ya llegó, en que se van a dispersar cada uno por su lado y me dejarán solo. Sin embargo, no estaré solo, porque el Padre está conmigo. Les he dicho estas cosas para que tengan paz en mí. En el mundo tendrán tribulaciones, pero tengan valor, porque yo he vencido al mundo. Palabra del Señor. Muy estimados hermanos, hermanas, el día de ayer celebramos la ascensión del Señor Jesucristo a los cielos, su triunfo, su glorificación. Y ahora, ya en esta última semana de Pascua, se va a resaltar cómo la llegada del Espíritu Santo es el culmen de la Pascua, el gran don del Señor. Esta será una semana de preparación para Pentecostés. Cada día de la semana, en la liturgia, se recordará que Jesucristo prometió enviarnos al Espíritu Santo. Y también se mantendrá un tono orante, suplicante, de invitación al Espíritu Santo. Y así, hermanos, no vaya a suceder, como mencionaba en la primera lectura, como San Pablo se encontraba en Éfeso hablando del Espíritu Santo y le van respondiendo: el Espíritu Santo, ni siquiera hemos oído hablar de ello, ni siquiera lo conocemos. Entonces, hermanos, esta semana disponiéndonos, aclamando, abriendo nuestro corazón a la acción del Espíritu Santo. Y así escuchamos en el Santo Evangelio, cuando Jesucristo se encuentra con sus apóstoles después de la última cena, se extendió en una extensa y hermosa conversación con sus discípulos. Les abrió de par en par su corazón y les dijo: ustedes van a tener tribulaciones, pero tengan valor, porque yo he vencido al mundo, dice Jesús. Tengan valor, ánimo, yo he vencido al mundo. El que la dice aquí, hermanos, no tiene un ejército ni tácticas bélicas de conquista, no tiene empresas poderosas. Es más bien un hombre sencillo, hijo de carpintero, pobre, sencillo y hasta desprestigiado. Y esta frase la dice Jesucristo no en una plaza pública, como para reclamar el reconocimiento o los aplausos de la sociedad. Más bien, la dice ahí en la intimidad de una cena de amigos, sus apóstoles. Y la dice como una esperanza
una certeza más bien, lo dice más bien pensando en ellos, más que en sí mismo. Jesucristo da esta enseñanza a sus apóstoles para que sepan que no deben temer, que tienen la victoria asegurada, que en el nombre de Jesucristo también ellos pueden vencer. Lo dice con una intención, para que tengan paz en mí, que tengan paz en mí. Jesús encuentra su paz, como lo dice él mismo, en el hecho de que el Padre está conmigo. Y nosotros también estamos llamados a tener la paz, la seguridad, la confianza, precisamente en Él, en Jesús, como dice, para que encuentren la paz en mí. Y también, hermanos, Él no nos engaña, ni promete sueños falsos. También claramente nos anuncia que habrá días difíciles, adversos. Dice Jesús, en el mundo tendrán tribulaciones. Lo dice claramente, hermanos. Habrá problemas, dificultades, habrá rechazos, desaprobaciones, persecuciones. Será también la hora, nuestra pasión, nuestro calvario o hasta nuestra muerte. Y continúa diciendo Jesucristo, hermanos, en el mundo tendrán tribulaciones, pero tengan valor, porque yo he vencido al mundo. El mundo, en este sentido, el maligno tiene su fuerza, pero ya está vencido por Jesús. El mundo, las tentaciones, tienen sus propias trampas, pero ya están vencidas por Jesús. El mundo, las mentiras, los odios, las rivalidades, tienen sus propias artimañas, pero ya están vencidas por Jesús, hermanos. Y nosotros, no exentos de luchas, problemas y momentos difíciles, a nosotros nos toca resistir, nos toca luchar, nos toca perseverar con la gracia del Espíritu Santo. Nos toca poner en práctica las enseñanzas de Jesucristo hasta vencer. Y no estamos solos, hermanos, no estamos solos. Aquí está nuestra esperanza, nuestro auxilio, con Jesucristo, su palabra, sus sacramentos, su Santo Espíritu, y aquí con su Santísima Madre, nuestra Madre de Guadalupe, aquí en el Tepeyac, aquí nuestra Madre Santísima de Guadalupe, la más poderosa de las reinas, nuestra Madre Santísima de Guadalupe, la más dulce y tierna de las madres. Y en ella se cumple el Evangelio que hoy escuchamos. Yo he vencido al mundo. Yo he vencido al mundo. Y por eso venimos aquí a verla en su casita del Tepeyac. Porque queremos experimentar su intercesión, su auxilio, su socorro ante su Hijo Jesucristo para vencer al maligno, hermanos. Por lo tanto, con el poder de Jesucristo en su gloriosa asunción que acabamos de celebrar, con la promesa de Jesucristo por enviarnos a su Santo Espíritu, con el auxilio maternal de nuestra Madre Santísima de Guadalupe, ahora en esta novena de Pentecostés, ofrece tu corazón, ofrece tus manos, prepárate para celebrar y experimentar la gracia y la fuerza del Espíritu Santo. Y con su fuerza, realizar las obras de misericordia propias de este año santo. Y así, alcanzar la vida eterna.
Así sea. Vamos a continuar con nuestra oración, hermanos, y nos ponemos de pie. Oremos al Espíritu, que escudriña nuestros corazones y sabe cuáles son las verdaderas necesidades de los hombres. Después de cada petición, diremos juntos: te rogamos, Señor. Te rogamos, Señor, para que la Iglesia fija su morada en Jesucristo y llena de esperanza, siga a su esposo, que con la cruz levantada como un cetro ha abierto victorioso las puertas del paraíso y se ha sentado a la derecha de Dios. Oremos. Te rogamos, Señor. Para que todos los pueblos lleguen a conocer al más hermoso de entre los hijos de los hombres, que regresa victorioso de su combate, y contemplando en él las primicias del triunfo de la humanidad, vean fortalecida la esperanza de la victoria final del bien sobre el mal. Oremos. Te rogamos, Señor. Para que quienes sufren o se sienten esclavos del pecado sean levantados por Cristo, que ha subido victorioso del sepulcro, y sus lágrimas y angustias se transformen en aquella alegría que nadie les podrá quitar nunca. Oremos. Para que en el Espíritu del Señor ilumine con su claridad nuestros sentidos, ahuyente nuestras tibiezas, fortalezca nuestras debilidades y nos llene de sus dones. Oremos. Por las mamás que laboran en este santuario y María del Socorro Álvarez González, difunta a los 9 días que Dios llamó a su presencia. Oremos. Te rogamos, Señor. Escucha, Señor, nuestras peticiones y envía sobre la Iglesia tu Espíritu Santo para que, habitando nosotros, nos convierta en aquel templo en que tú escuchas nuestras oraciones. Por Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina, inmortal y glorioso, por los siglos de los siglos. Señor,
Oren, hermanos, para que trayendo al altar los gozos y las fatigas de cada día, nos dispongamos a ofrecer agradable a Dios este sacrificio, agradable a Dios Padre Todopoderoso. Así sea. Que este sacrificio inmaculado nos purifique, Señor, y fortalezca nuestros corazones con el poder divino de tu gracia, por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad, es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo nuestro Señor, quien después de resucitar se apareció visiblemente a todos sus discípulos y ante sus ojos se elevó al cielo para hacernos partícipes de su divinidad. Por eso, con esta efusión de gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo eres, en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo, Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan, dando gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias, te bendijo y lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía.
Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu Iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María, la Virgen Madre de Dios, con su esposo San José, los apóstoles y los mártires, el humilde San Juan Diego y todos los santos por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirme en la fe y en la caridad a tu Iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro arzobispo Norberto, al orden episcopal, a Monseñor Enrique Glenny, rector de este santuario, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Llenos de alegría por ser hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que Cristo nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy, no tomes en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz de Dios esté con todos ustedes. En el Espíritu de Cristo resucitado, dense fraternalmente la paz. Thank you.
hermanos, este es Jesucristo, nuestro Salvador. Dichosos los que participan en este banquete del Señor. De pie. Señor, muéstrate benigno con tu pueblo, y ya que te dignaste alimentarlo con los misterios celestiales, hazlo pasar de su antigua condición de pecado a una vida nueva. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Vamos a escuchar una invitación interesante.
que tenemos hoy. Hermanos míos, de parte del Venerable Cabildo, como siempre, los invitamos al Rosario del Amor Guadalupano, que en este mes de mayo cae el día 12 en jueves. Así que próximo jueves a las 7 de la noche, el Rosario del Amor Guadalupano. Obviamente vamos a pedir por las mamás en ese rosario y, como siempre, por las intenciones del Santo Padre Francisco. Próximo jueves 12 a las 7, y si no pueden venir físicamente, ahí en sus hogares, donde ustedes se encuentren, recen un rosario, únanse a nosotros y a estas intenciones. Que Dios los bendiga mucho. Gracias, Padre. El Señor esté con todos ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, desciendan ustedes y les acompañe. Anuncien a todos la alegría del Señor resucitado. Pueden ir en paz.